la proporción adecuada. Yo quiero hablarles acerca de estos nutrientes, porque para mí es importante qué pones en tu plato cuando comes. Mucho tiempo en la empresa se habló de que la suplementación era lo más importante. Suplementarte era suficiente para sentirte bien y con energía. Suplementarte suficiente es mágico, es fácil y eso es una realidad, nada más que solamente una pequeña parte de nuestra salud integral, la suplementación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la buena nutrición. Porque lo que comes influye en tu salud. Si es bueno, va a influir en una buena forma, pero si es malo, va a influir de una manera negativa y te va a poner en riesgos de salud. Y es algo que nosotros debemos estar evitando día con día. De manera que hoy quiero que tú aprendas cómo comer o cómo obtener en tu dieta una buena proporción de nutrientes. Y para eso necesitas conocer los nutrientes. Por supuesto, son pocos, pero debemos tenerlos presentes. ¿Saben por qué? Porque muchas veces llevamos a casa alimentos que no sabemos si son nutritivos. No sabemos qué tanto bien le estamos haciendo a nuestra familia. Y simplemente tenemos ideas y mitos en nuestra cabeza que nos hacen tomar elecciones erróneas. Y esa nutrición se la estás llevando a tus hijos a casa. Esa nutrición te la estás comiendo tú. Y por supuesto, se la estás dando a tu comunidad. Son recomendaciones que uno hace. Y en Internet podemos encontrar... Mucha información, pero no todo es verdad. Entonces, vamos a aprender qué son los nutrientes y cómo podemos ayudar a llevar a casa alimentos sanos, pero sobre todo poner en nuestra mesa, en nuestro plato, siempre la proporción adecuada de nutrientes. Vamos a empezar con los macronutrientes. Los macronutrientes son tres, proteína, grasa y carbohidrato. Y nosotros le llamamos macronutrientes porque los necesita tu cuerpo en cantidades grandes. Vamos a ver en qué proporción debes consumirlos, porque recuerda, la proporción es la diferencia. No es si como proteína, si como carbohidrato o si como grasa, es cuánta proteína como, cuánta grasa como y cuánto carbohidrato como. Esos son los tres macronutrientes en nuestra dieta. Y vamos a hablar ahora un poco acerca de la proteína. Vamos a individualizarlos y vamos a hablar de cada uno, empezando por la proteína. La proteína es un macronutriente que tiene muchas funciones en nuestro organismo. Muchas. Yo siempre digo que es la mamá ocupada ¿verdad? o el papá que tiene muchos trabajos porque siempre está haciendo algo productivo. Nos sirve para formar nuestra masa muscular. De hecho, el músculo es el depósito de nuestra proteína. Pero también nos sirve para muchas actividades cerebrales, para actividades en nuestro organismo, para, incluso es parte integral de cada una de nuestras células. Nos ayuda a transportar sustancias en el cuerpo. Tiene muchísimas funciones. Bioquímicamente, la proteína es capaz de convertirse en grasa. Pero es algo que no hace, porque necesitaríamos cantidades enormes de los tres macronutrientes para que la proteína se convirtiera en grasa. Recuerda, la proteína tiene como depósito la masa muscular. Hay un estudio que publicó el doctor George Bray. El doctor George Bray tiene años estudiando nutrición. Él es conocido como el padre de la, de, de, de la, de la nutrición. Y él hizo un estudio en, en donde demostró que un exceso de calorías que uno consume en base a proteína va a. A, a lograr un aumento de peso, pero en masa muscular, no en grasa. Entonces, es muy importante que nosotros estemos conscientes de la cantidad de proteína que nuestro cuerpo necesita, de la cantidad de proteína que es benéfica para tu organismo y, por supuesto, de la cantidad de proteína que va a ayudarte a mantener tu masa muscular. Una de las principales ideas por las cuales uno consume la adecuada cantidad de proteína, y es una idea real, no es un mito, es para mantener tu masa muscular. En la diapositiva que viene, nosotros vemos cómo las personas vamos perdiendo masa muscular con la edad. A mí me encantaría que no fuera así, pero la realidad es que con la edad uno va perdiendo masa muscular. Hay estudios que han demostrado que entre el 5 o el 10% de tu masa muscular se pierde cada año, a partir de los 30 años, 25 años. Uno piensa que empieza a envejecer mucho más grande, pero no es cierto. Nosotros empezamos a envejecer cuando dejamos de crecer. Y eso es más o menos entre los 25 y los 30 años, dependiendo de tu genética. Eso quiere decir que a partir de esa edad tú puedes empezar a perder masa muscular. ¿Cómo lo notas? ¿Cómo te das cuenta que estás perdiendo masa muscular? La masa muscular nos sirve para movernos, nos sirve para agacharnos, para levantarnos, para tener fuerza. Y tanto la masa muscular como la fuerza van disminuyendo cuando nosotros vamos evolucionando en el tiempo, es decir, cuando vamos envejeciendo. Lo ideal es mantener la masa muscular al máximo en nuestro organismo para poder mantener esa fuerza, para poder mantener esa autonomía, verdad, ese equilibrio, ese balance entre nuestro sistema osteomuscular y nuestra proteína, nuestro músculo, nuestros huesos, verdad. Mantener la postura erguida en nuestro cuerpo depende mucho de la masa muscular porque tenemos dos columnas musculares al lado de la columna vertebral que nos mantienen o que nos ayudan a mantener la posición erguida. Entonces Podemos ver que las personas que no se alimentan adecuadamente, que no consumen la cantidad de proteína que su cuerpo necesita, que no ejercitan, son personas que van perdiendo su masa muscular. Y nosotros lo conocemos como sarcopenia. Sarcopenia es la falta de masa muscular por falta de actividad física y o por falta de proteína en la alimentación. En la siguiente diapositiva yo les muestro cómo una persona conforme va creciendo, va aumentando el pico máximo de masa muscular y fuerza. Esta gráfica nos muestra cómo las personas de 25 a 30 años van mejorando su masa muscular, ya sea con ejercicio y con la alimentación. Porque están creciendo. Su metabolismo está en anabolia, que significa construcción. Van formando hueso, músculo y van creciendo. Entonces, lo normal es que tú obtengas tu masa muscular incluso a veces sin ni siquiera hacer ejercicio. Pero desgraciadamente la edad nos llega y esos 25 a 30 años de los que yo te hablo, en donde uno empieza a decrecer, empieza a cobrarnos factura cuando no nos hemos cuidado de jóvenes. Y cuando nos cobra factura significa que empezamos a perder masa muscular y empezamos a perder fuerza. Y fíjense, en esta diapositiva yo les muestro que dos líneas van descendiendo de la gráfica. La línea de abajo nos muestra a las personas que no hicieron suficiente ejercicio y que no consumieron la cantidad de proteína que necesitaban en su dieta. Estas personas llegan casi a la disabilidad. Eso quiere decir que ellos pueden estar incluso eh, no ser autosuficientes, necesitar que alguien los lleve en una silla de ruedas, necesitar que alguien los, los transporte a algún lugar porque no pueden hacerlo por sí mismos. Dejan de manejar, dejan de caminar, obviamente dejan de cargar cosas, dejan de agacharse. Son personas que no pueden entrar a un auto por sí mismos, tienen que recibir ayuda. Y no les estoy hablando de ancianos, les estoy hablando de personas 50, 60, 70 años. La diferencia es enorme entre una persona que se cuida y una persona que no lo hace. La línea de arriba nos muestra cómo las personas que sí hicieron ejercicio, que sí consumieron la proteína que su cuerpo necesita, que sí llevaron una proporción adecuada de macronutrientes, son personas autosuficientes, con fuerza en su masa muscular. Con, con suficiente eh, masa muscular para mantener su posición erguida, estoy hablando de personas de 50, 60, 70, 80 años que son autosuficientes, que pueden subirse a un auto, que pueden bajarse solos, que pueden subir escaleras, que siguen haciendo ejercicio. La diferencia es enorme. Créeme, la calidad de vida es lo que más debe uno cuidar. Y esto es estar hablando de calidad de vida. Mantener tu masa muscular y tu fuerza es calidad de vida. Obviamente tenemos un problema enorme que es epidémico, y es epidémico, es pandémico, porque estamos hablando que está ocurriendo en todas partes del mundo, en América, en Asia, en Europa, en todos los continentes estamos viviendo esta problemática, ¿verdad? Que es el sobrepeso y la obesidad. Y cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, pues no podemos dejar de pensar en lo que es la composición corporal. ¿Qué es la composición corporal? Es muy fácil, su nombre lo dice. ¿Es cuánta agua tienes en tu cuerpo? ¿Cuánto músculo tienes en tu cuerpo? ¿Cuánta grasa tienes en tu cuerpo? ¿Cuánto eh, hueso o minerales tienes en tu cuerpo? La composición corporal es básicamente lo más importante para que tú mantengas tu salud. ¿Sabes que hay estudios que han comprobado que entre más óptima sea tu composición corporal, más alejado estás de riesgos de enfermedad? Entre más eh, distorsionada tengas tu composición corporal, más riesgos de enfermedad y de salud vas a tener. Entonces, uno de nuestros trabajos no es nada más prevenir la obesidad, disminuir los índices de obesidad, prevenir el sobrepeso o deshacerte de esa grasa tan desagradable en tu organismo, sino que también es tener la cantidad de agua, o sea, de, de agua en tu organismo, la cantidad ideal de proteína, es decir, de masa muscular en tu organismo, tu sistema osteomuscular debe estar íntegro, tus minerales, eh, tus huesos, etc. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Bueno, precisamente estamos trabajando ahorita en conocer los macronutrientes. Los macronutrientes son unos fuertes determinantes de nuestra composición corporal. ¿Cuánto comes de cada macronutriente? Determina tu composición corporal. Fíjate qué importante es conocer entonces los macronutrientes: proteína, grasa y carbohidrato. Además, dentro de eh, los estudios que se han realizado, cuando las personas hablaban de un exceso de grasa, Siempre estábamos pensando en deshacernos de peso. Te subes a la báscula y quieres pesar menos. Olvídense de la báscula. Yo sé que es un parámetro, es uno de los muchos parámetros que podemos utilizar para mantener un peso ideal o una composición corporal ideal, pero es uno. Eso quiere decir que no podemos confiarnos de la báscula. Tú puedes estar perdiendo peso, pero ¿qué tal que estás perdiendo masa muscular? Yo te estoy hablando de las maravillas de la masa muscular. Yo te estoy hablando de lo importante que es mantener tu masa muscular y de lo fácil que es perderla con la edad. Y resulta que mientras tú estás buscando bajar de peso para estar en tu peso ideal, me estás perdiendo masa muscular. Los estudios han comprobado que cuando uno lleva una dieta balanceada, pero empieza a bajar ligeramente las calorías, a subir la proteína en nuestra alimentación para mantenernos saciados y además para mantener nuestra masa muscular, hemos comprobado que esas personas bajan de forma más efectiva, pierden más grasa y, por supuesto, mantienen más su masa muscular. La masa muscular tiene otra particularidad que es muy importante tener en mente. Cuando una persona tiene más masa muscular, esas personas tienen un metabolismo más acelerado. Es decir, la proteína o la masa muscular dentro de nuestro organismo quema más calorías que la grasa. Si una persona que tiene una buena cantidad de masa muscular dentro de su organismo va a hacer que su cuerpo sea más eh, activo y que lo que consumes lo gastes en forma de energía. Entonces, eso es una ventaja de tener una mejor masa muscular. Y fíjate que eso sucede cuando tú haces un plan de alimentación para bajar de peso, pero te concentras en consumir una adecuada cantidad de proteína para no perder tu masa muscular y activar tu metabolismo. Eso es ideal, eso es maravilloso. Entonces, Vamos a concentrarnos en consumir la cantidad de proteína que nuestro cuerpo necesita. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuánto de proteína? Y esa es una pregunta muy interesante porque no es fácil determinar las cantidades de proteína que nuestro cuerpo necesita. Muchas veces nuestro cuerpo eh, tiene diferentes requerimientos y esa es una propiedad bien importante de nuestra compañía porque nosotros personalizamos. Personalizar las necesidades de proteína es básico, es esencial. No es posible que yo necesite lo mismo que tú o que él o que un niño, todos tenemos diferentes requerimientos. Pero por supuesto que hay eh, algunas generalidades. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda 0.8 gramos por kilogramo de peso al día. Sin embargo, hay algunos estudios que han demostrado que 0.8 es poco para algunas personas que tienen mayores requerimientos. Ahorita yo estaba comentándoles, si su intención es hacer masa muscular, porque ya han perdido masa muscular. O a lo mejor hacer masa muscular porque estás muy delgado y no haces ejercicio. Obviamente que nuestro, inter, eh, nuestro interés es aumentar la cantidad de proteína en nuestra alimentación. Es decir, la proporción de proteína. El doctor David Heaver tiene una eh, clave muy práctica. Él tiene una regla muy práctica. 75 gramos diarios para las mujeres y 100 gramos diarios para los hombres como regla general. Obviamente, cada quien tenemos que personalizar de acuerdo a, a nuestras necesidades. Las personas deportistas, por ejemplo, necesitan mayor cantidad de proteína. Los jóvenes que están en crecimiento, pues probablemente si están haciendo ejercicio, están requiriendo mayor cantidad de proteína. Pero eso no es problema para nosotros porque nosotros podemos personalizarlo. Lo importante es estar conscientes que estamos consumiendo suficiente proteína en nuestra alimentación y que no vamos a permitir la pérdida de masa muscular. Porque la pérdida de masa muscular nos va a llevar a tener un metabolismo más lento, pérdida de fuerza, por supuesto, pérdida de tono. Ustedes han visto a las personas mayores que empiezan a aumentar su abdomen, ¿verdad? Porque la grasa empieza a depositarse mucho más en el abdomen, pero sus piernas y sus brazos se empiezan a hacer flaquitos. Eso es una atrofia muscular, eso es sarcopenia. Entonces vamos a trabajar tratando de darle a nuestro cuerpo la cantidad de proteína que requiere. Nosotros hablamos dentro de nuestra filosofía de nutrición herbalife, porque deben saber ustedes que ya tenemos una filosofía de nutrición herbalife. Hablamos del 30% del total de tus calorías deben provenir de proteína. 30% alrededor, podemos estar hablando de un 25, 27, 30, pero es una cantidad ideal de proteína en nuestra alimentación. Del total de calorías vamos a suponer que tú consumes 1.500 calorías. 30% estamos hablando de alrededor de 500 calorías. Debes consumir 500 calorías que provengan de la proteína. Ese es el rango adecuado que nosotros estamos recomendando dentro de nuestra filosofía de nutrición de Herbalife. Ahora vamos a hablar de las grasas. Las grasas son un macronutriente muy interesante, porque nosotros oímos grasas y pensamos, "No, no debo consumir grasa. La grasa es mala para mi cuerpo porque me aumenta de peso o me engorda o me aumenta mi tejido graso." La realidad es que necesitamos mucha grasa en nuestro organismo. 30% del total de calorías que tú consumes tienen que provenir de grasa. ¿Cómo, doctora? Me está diciendo que de proteína 20, perdón, de proteína 30 y de grasa también 30? Así es. La grasa es muy importante para nuestro organismo. Tenemos infinidad de funciones para la grasa. Para empezar, la grasa sirve como transportador. Sirve como parte integral de la membrana de la célula. Todas las células en tu cuerpo están formadas por grasa. Los jóvenes necesitan muchísima grasa para el crecimiento, el desarrollo hormonal. Es muy importante en muchos aspectos, incluso algunas vitaminas que son liposolubles necesitan de grasa para poderse mover y actuar en nuestro organismo. Entonces, sí necesitamos un buen consumo de grasas. El problema es que debemos elegir las grasas adecuadas. Y sabemos que la grasa que es la mala es muy sabrosa y es la que le da el sabor a los alimentos. Una comida sin grasa a veces no es muy apetecible, una carne sin grasa a veces es muy seca, pero necesitamos estar conscientes que la grasa mala Independientemente de dónde provenga, la grasa mala, conocida como grasa saturada, va a darte un daño vascular, un daño en tu sistema cardiovascular, formándote placas de grasa que van a obstruir tus vasos sanguíneos. Qué importante es evitar al máximo la grasa saturada en nuestra alimentación. ¿De dónde proviene la grasa saturada o grasa mala? Del pollo, del puerco, de la carne de res. De todos los alimentos de origen animal, excepto del pescado. Entonces, tenemos que estar conscientes, verla en nuestros platos y no comerla. Tratar de no llevarla a casa, o incluso si llevamos un pollo a casa, hay que quitarle la piel. Si comemos una carne roja, hay que quitarle la grasa. Nuestro cuerpo y nuestro sentido del gusto se va acostumbrando. Nos acostumbramos a comer con mucha grasa y nos vamos acostumbrando también a comer con poquita grasa ahora existe grasa buena que es la que nosotros debemos enfatizar en nuestra alimentación por ejemplo la grasa de origen vegetal el aguacate el aceite de oliva el aceite de canola la grasa del pescado la grasa del pescado es muy rica en omega-3 nada más que es muy importante que sea pescado libre que es que haya sido eh, obtenido del mar libremente no cultivado en granjas porque los peces cultivados de granja son alimentados con granos y entonces cambian ya su proporción de omega 3 omega 6. Qué importante es que nosotros aumentemos nuestro consumo de grasa buena, a partir de origen vegetal, alimentos de origen vegetal, pescado, que es el animal que es la excepción, ¿verdad? que contiene mucho omega 3, pero muchas veces no es tan fácil estar comiendo pescado todos los días. A veces no vivimos en zonas en donde el pescado es capturado libremente del mar. A veces tiene que ser congelado por semanas antes de que llegue a tu casa. Entonces no es tan fácil siempre conseguir ese pescado fresco, ese pescado de aguas frías que nos va a dar una buena proporción de omega 3. Algunas semillas nos pueden dar también esos omega 3. Por ejemplo la almenda, la nuez, son semillas que son ricas en omega 3 y que tienen poquito omega 6. Hay otras semillas que no son muy buenas porque nos dan mucho omega 6. Y si nos preguntamos, doctora, bueno, ¿el omega 6 o el omega 3 son grasas buenas? Ambos son grasas buenas. La cuestión otra vez es la misma, la proporción en la que debemos comerlas. Ha, se han comprobado a través de estudios científicos que un consumo muy elevado de omega 6 nos va a dar como consecuencia problemas de salud. Si nosotros consumimos demasiado omega 6 y poquito omega 3, estamos en riesgos importantes de salud. Hay un médico muy especializado en esta área, el doctor Bill Lance, que ha hecho estudios muy importantes en donde ha demostrado que un consumo muy elevado de omega 6 te trae problemas de salud importantes. De manera que debemos invertir lo que estamos actualmente comiendo. Porque tú me puedes decir, doctora, yo no como omega 6. Te voy a dar una mala noticia. El omega 6 está en casi todos los alimentos que comes. En el pollo, en, el, en la carne, en el puerco, en el pavo. El cacahuate es puro omega 6. Algunas semillas son muy altas en omega 6. El, el, el maíz, que es una de las, de las semillas que más consumimos en Sudamérica, en Centroamérica y en México, es muy alto en omega 6. Y la razón por la cual las carnes son altas en omega 6 es porque los animales también son alimentados con maíz. Entonces, nuestra intención siempre debe ser, ok, voy a comer grasas buenas, pero tengo que elevar mi consumo de omega 3 en mi alimentación para prevenir riesgos de enfermedad. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de semillas como almendras, nueces, aceite de canola, aceite de linaza, también la linaza tiene mucho omega 3, pescado de aguas frías libre, que nosotros lo conocemos como wild en inglés. Pero lo más importante es que estemos seguros que estamos consumiendo más omega 3 que omega 6. Y por supuesto que no podemos dejar de comer comida. Cuando yo supe esto, le pregunté al doctor Vilans personalmente. Doctor, entonces ahora qué vamos a comer? Si el pollo tiene omega 6, la carne tiene omega 6, el pavo y algunas verduras incluso, ¿cómo voy a hacer yo para consumir tanto omega 3 como para sobrepasar el omega 6? La respuesta es a través de suplementación. Es importante que entendamos que el omega 3 no es fácil de conseguir en nuestra dieta y que una suplementación de calidad, por supuesto, que nos puede dar ese aporte de omega 3 que estamos necesitando todos los días en nuestra alimentación. Entonces, resumiendo, 30% del total de tus calorías deben venir de proteína, 30% del total de tus calorías deben venir de grasas. Y debemos enfatizar en nuestro consumo de omega 3 a través de un suplemento fino de calidad, que por supuesto... Nosotros lo tenemos a la mano. Y bueno, eh, algo muy importante que yo quiero que ustedes no olviden es que necesitamos leer las etiquetas. Aprendan a leer las etiquetas. En las etiquetas de los alimentos que tú escoges en el mercado, vienen cuántas grasas contiene ese producto. Y siempre especifican grasa saturada, que es la grasa mala, grasa monosaturada y polinsaturada, que es la grasa buena. Y tú estar consciente que debes enfatizar en tu consumo de omega 3. Concluyendo con grasas, vamos a continuar con carbohidratos. El carbohidrato yo digo que es un poco tramposo. El carbohidrato es el que le da el sabor delicioso a los alimentos. Es el dulzor. No siempre es dulce, pero siempre es sabroso. Y el carbohidrato lo encontramos en la mayoría de los alimentos. Nuestra compañía tiene una filosofía. Los carbohidratos deben constituir el 40% del total de tus calorías. Y tú puedes decir, bravo, tengo más calorías de las que necesito de grasa y de proteína. Pues sí, el problema es que el carbohidrato está en casi todos los alimentos que consumimos. Por ejemplo, la leche tiene carbohidratos, las frutas tienen carbohidratos, las legumbres, el frijol, las habas, las lentejas, la quinoa, son muy altos en carbohidratos. Entonces estamos ante una disyuntiva. ¿Es bueno o es malo? La cantidad es lo importante. Por mucho tiempo le echamos la culpa al jarabe de maíz alto en fructosa. ¿Sabes qué es el jarabe de maíz alto en fructosa? Es un endulzante muy barato que empezó a utilizarse allá por los años 80 y que empezó a utilizarse cada vez más y más y más para endulzar productos que nosotros llevamos a casa con mucha facilidad. Jugos, dulces por supuesto, las paletas que nuestros hijos comen, las nieves, eh, mermeladas. Muchos de los productos que llevamos a casa están endulzados con jarabe de maíz alto en fructosa. La elevación en el uso del jarabe de maíz alto en fructosa se graficó y pudimos ver que coincidía con la epidemia de obesidad, que la gente estaba aumentando de peso por el consumo de jarabe de maíz alto en fructosa, que la gente estaba aumentando de peso y que además estaba empezando también, lo relacionaron, con el hígado graso, con problemas hepáticos. Y entonces dijimos, bueno, el jarabe de maíz alto en fructosa se empezó a consumir más, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, es muy fácil la respuesta, así es que pensamos que ese era el culpable de nuestras desgracias. Sin embargo, a través de los años continuamos con los estudios y nos hemos dado cuenta que no es cierto, que lo importante es la cantidad de carbohidratos que consumes, porque puedes estar consumiéndolos de la fruta y sin embargo no ser verdaderamente el... El beneficio, es decir, no ser la proporción de carbohidrato que tú estás utilizando. En otras palabras, el carbohidrato puede ser bueno o malo, es decir, venir acompañado con fibra, con vitaminas, con minerales, como es el caso de la fruta, o puede venir acompañado con manteca, puede venir acompañado con grasas malas, como las nieves y los helados, pero ambos van a terminar convirtiéndose en glucosa en tu organismo y ambos van a terminar haciendo el mismo efecto en tu organismo el mismo efecto dañino por el exceso de carbohidratos. Hay una realidad. Con nuestra proteína, nosotros tenemos como depósito masa muscular. Con nuestra grasa, cuando tú te excedes en el consumo de grasa, tenemos como depósito el tejido adiposo, es decir, pues el rollito de grasa que tenemos en la cintura o la grasa que tenemos alrededor de los órganos. ¿Qué pasa con el carbohidrato? Cuando nosotros nos excedemos en carbohidrato, tenemos pequeños depósitos en el hígado y en los músculos el resto va a ir a depositarse en el tejido adiposo. Entonces la pregunta es, ¿el carbohidrato me aumenta de peso? Por supuesto. No nada más de peso. Toda la grasa del carbohidrato va a ir a depositarse alrededor de tus, de tus órganos y te va a generar una grasa o una obesidad abdominal que finalmente es una consecuencia de alto riesgo de salud. El carbohidrato, si es cierto que es rico, la fruta es muy sabrosa, ¿cuál es la diferencia entre la fruta y la verdura? La cantidad de carbohidrato que tienen, por eso la fruta es muy sabrosa y la verdura no tanto. Entonces, tenemos que estar conscientes que sí es cierto que el 40% de las calorías de nuestra dieta vienen de carbohidratos, pero no las podemos consumir muy fácilmente con todo lo que comemos en el día. Por eso, Bar Life muy inteligentemente ha decidido que sus productos sean moderados en carbohidratos. Nuestros productos no son altos en carbohidratos. No pretendemos darte el 40% en los productos solamente. Sabemos que vas a tomar una gran, un gran porcentaje en tu alimentación. Entonces, tenemos que ser prudentes en, en el carbohidrato que utilizamos en nuestros productos. Si nosotros nos pusiéramos a hacer una equivalencia, que a mí me encanta hacerlo porque es muy práctico entenderlo, tú sí puedes imaginarte comiéndote una cucharada de azúcar. Vamos a suponer una cucharada sopera de azúcar. Te la metes a la boca, te estás comiendo entre 12 y 15 gramos de carbohidratos. Cuando tú te comes una manzana te estás comiendo 15 gramos de carbohidratos. Cuando tú te comes medio banana o medio plátano, te estás comiendo 15 gramos de carbohidratos. Cuando tú comes media taza de arroz, son 15 gramos de carbohidratos. Una tortilla o una arepa pequeña, son 15 gramos de carbohidratos. Entonces, todo lo que comemos la pasta, media taza de pasta, son 15 gramos de carbohidratos. Una taza de leche, yogurt o jocoque, son 12 gramos de carbohidratos. Eso, todos los que yo les acabo de mencionar, es una equivalencia de una cucharada de azúcar. Entonces, cuando nosotros tenemos un plato frente a nosotros, debemos ya imaginarnos cuántas cucharadas de azúcar nos estamos comiendo. Obviamente, no tenemos una recomendación en cantidad de cucharadas de azúcar, pero sí sabemos que el 40% del total de nuestras calorías deben venir de carbohidrato. ¿Cuál es la función del carbohidrato? El carbohidrato nos da energía. El carbohidrato es la principal fuente de energía de nuestro organismo. Sin embargo, la podemos conseguir en cualquier alimento o incluso en nuestros suplementos. Entonces, parte de nuestra filosofía es aportar al cuerpo los macronutrientes que necesitan las proporciones adecuadas, 30% proteína, 30% grasa, 40% carbohidrato. Claro que el carbohidrato vamos a tratar de obtenerlo de fuentes benéficas para nuestro organismo, por ejemplo la fruta, que nos da fibra, nos da vitamina, nos da agua. Por ejemplo, las leguminosas que nos dan fibra, nos dan hierro, los frijoles, las habas, las lentejas, siempre en las cantidades adecuadas. No podemos concentrar nuestro plato con arroz, con papa, con leguminosa, frijoles, que es lo que nosotros hacemos en, el, en, en nuestros países eh, latinoamericanos. Generalmente nuestros platos están llenos no nada más de carbohidratos, sino también de grasa. Entonces, no vamos a echarle la culpa a una sola cosa. Sabemos que nuestra mala nutrición viene por varios factores. Pero si nosotros empezamos a consumir los tres macronutrientes en las proporciones adecuadas, realmente vamos a lograr optimizar nuestra composición corporal. Que a fin de cuentas, esa es nuestra meta. Optimizar nuestra composición corporal. Y bueno, tan importantes son los macronutrientes como también lo son los micronutrientes. Vitaminas, minerales y fitonutrientes. Los fitonutrientes son micronutrientes, pero es muy importante no olvidarlos. ¿Por qué? Porque estudios han logrado determinar que las poblaciones estamos consumiendo cantidades muy pequeñas de fitonutrientes y eso conlleva a riesgos de salud. Entonces, hay que concentrarnos en el consumo de estos micronutrientes. ¿Por qué se llaman así? Pues porque los necesitamos en muy pequeñas cantidades. Sin embargo, aun que sean necesarios en muy pequeñas cantidades, hemos encontrado estudios con deficiencias. Deficiencia de hierro, deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina D. Qué importante es consumir cada uno en las proporciones adecuadas. Ahora, hay una característica bien importante de los micronutrientes. Son hidrosolubles la mayoría de ellos. Cuatro de ellos son liposolubles. La vitamina A, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina K. Todos los demás son hidrosolubles. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando son hidrosolubles... Tu cuerpo los utiliza, pero lo que ya no le sirve, lo que ya no va a utilizar, lo arroja a través de la orina en el baño. ¿Qué significa entonces? Que nosotros podemos estar consumiendo muchas cantidades o grandes cantidades de micronutrientes y no tener absolutamente nada de depósito para ellos. Por eso no tiene ninguna razón de ser que consumamos excesos de micronutrientes en nuestra alimentación. ¿Cuánto debemos consumir de micronutrientes? Solamente lo que tu cuerpo necesita, ni más ni menos. Si comes de más, los vas a tirar. Y si comes de menos, te van a faltar para tus funciones básicas. Claro que la alimentación debe ser variada, tus verduras y tus frutas deben ser coloridas. Ya lo dijo muy bien el doctor Heber en su libro del color de tu dieta. Él mencionó la importancia de tener muchos colores en nuestra dieta, en nuestro plato. Y eso te va a dar una gran variedad de micronutrientes. Claro, ¿quieres estar seguro que no te falta ninguno? Porque ¿por qué existe? A pesar de que necesitamos en muy pequeñas cantidades, a pesar de que decimos consumir verduras y frutas en nuestra dieta, porque tú le preguntas a todo el mundo y todo el mundo consume verduras y frutas. ¿Y por qué a pesar de ello estamos encontrando en los estudios deficiencias de micronutrientes sumamente importantes para muchas funciones de nuestro organismo? Pues precisamente porque no estamos consumiendo de todos la cantidad adecuada. Aunque tú consumas frutas y verduras, no sabes si estás consumiendo zinc, o magnesio, o selenio, o a lo mejor la cantidad adecuada de calcio, de fósforo, y todos ellos son importantísimos en nuestra alimentación. ¿Cómo puedes comprobar o estar seguro que estás consumiendo la cantidad de micronutrientes que tu cuerpo necesita? Obviamente a través de una suplementación. Un multivitamínico es un perfecto complemento para tu dieta y para tu alimentación. Porque con ello ya no puedes estar preocupándote si comiste la cantidad de brócoli que necesitabas, si consumiste la cantidad de apio que necesitabas, o si consumiste fruta, o si consumiste leguminosas que tienen hierro. Ya sabes que tú con tu multivitamínico como complemento o como un suplemento que complementa tu alimentación, estás cubierto en micronutrientes paso muy importante que se ha dado en la ciencia y que para mí verdaderamente significa mucho para nosotros. Porque ha habido mucha discrepancia siempre entre cuántos micronutrientes, consumir micronutrientes, complementar nuestra alimentación y realmente el que la CRN, que es un organismo en Estados Unidos que protege o que habla acerca de la responsabilidad de la nutrición de los americanos, dio una recomendación a las guías americanas alimentarias del 2010. Eso es un gran paso. Ellos establecieron una pirámide, una pirámide de suplementación, dando recomendaciones muy particulares o muy específicas acerca de cómo suplementarnos, acerca de los micronutrientes, por supuesto. Ellos ponen en la base de la pirámide un multivitamínico con minerales, con ácido fólico. La siguiente parte de la pirámide, el siguiente escalón, nos recomienda un consumo adecuado de calcio en una gran mayoría de la población como las mujeres perimenopáusicas, siempre hemos encontrado un alto índice de osteoporosis en esta, en esta parte de la población, los hombres no están exentos. Entonces es importante que una gran parte de la población que tenga las necesidades de calcio lo agregue a su alimentación. En la siguiente eh, escala o en, la, en el siguiente renglón de la pirámide nos presenta eh, los antioxidantes. ¿Qué importantes son los antioxidantes en estos tiempos en los que la oxidación celular está por todos lados? el medio ambiente, el estrés, el tabaquismo, hay muchos factores que nos están oxidando de más. ¿Qué tiene que ver la oxidación celular con nuestra salud? Bueno, cuando nosotros nos estamos oxidando de más, estamos generando un envejecimiento prematuro y estamos incluso generando daño celular que nos puede llevar a problemas de salud. Hay que prevenir la oxidación celular acelerada y eso ocurre en el día a día en nuestros organismos, porque estamos estresados, porque no dormimos bien. Los deportistas incluso, nos encanta hacer ejercicio y somos muy intensos, pero también nos estamos oxidando cuando hacemos ejercicio. Tenemos que recuperar esos antioxidantes que nos protegen de una oxidación celular acelerada. Entonces, habemos una gran parte de la población que necesitamos esos antioxidantes dentro de nuestra pirámide de suplementación. Y finalmente ellos colocan en la parte más alta de la pirámide, en la punta, colocan necesidades especiales o particulares. Hay personas que tienen mayores riesgos en, la, en su familia genéticos, hay personas que tienen un antecedente familiar de problemas cardiovasculares, hay personas que tienen antecedentes de cáncer, hay personas que tienen antecedentes de problemas digestivos o gastrointestinales y entonces requieren una suplementación particular o especial. Qué, qué interesante, fíjense, cómo a través de los años hemos ido evolucionando hasta ahorita llegar al punto en el que la misma CRN y las guías alimentarias del americano están recomendando una suplementación para toda la población. Eso es un gran logro y yo quiero que ustedes se lo lleven a casa porque deben tener la seguridad y deben tener la confianza de que una suplementación debe ser parte de su alimentación día con día. Y lo que yo les comenté hace un momento, los micronutrientes no tienen depósito la mayoría de ellos. De manera que si hoy no los consumes... Hoy vas a tener una deficiencia. Si tú no me consumes o si me consumes demasiados un día, los vas a tirar en el baño. Necesito que estés consciente que esto debe ser igual, proporcional, día con día. Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva. La fibra. Parte de nuestra filosofía de nutrición en Herbalife es consumir la cantidad de fibra que tu cuerpo necesita. ¿Por qué es tan importante la fibra, doctora, si no tenemos enzimas para digerirla? En nuestro cuerpo no podemos quebrar, no podemos romper la fibra para que sea absorbida a nivel intestinal. Simplemente la forma en que te la comes es la forma en la que la vas a arrojar en el baño. Pero ¿por qué es tan importante la fibra? Cada vez hay más estudios, fíjense ya ahora más que nunca, acerca de la flora bacteriana intestinal. Siempre hemos sabido que es importante mantener una flora bacteriana intestinal sana. ¿Qué significa eso? Suena medio feo, ¿verdad? Porque bacterias suenan algo malo. Bueno, pues no. Desde nuestra boca hasta el, la última parte de nuestro intestino, tenemos una alfombra que debe mantenerse íntegra para que tú puedas digerir, para que puedas metabolizar, absorber todo lo que tú te comes. Esa alfombra lleva o tiene algunas bacterias buenas que te protegen incluso de algunas infecciones. Pero también ayudan a que tu intestino se mueva adecuadamente, ayudan a que formes un buen bolo fecal para que puedas tener unas evacuaciones normales, ¿verdad? para que no tengas problemas digestivos o problemas de estreñimiento, por ejemplo, distensión, etc. Y tu flora bacteriana intestinal debe mantenerse intacta. Una forma de mantener tu flora bacteriana intestinal intacta es a través de la fibra. La fibra ayuda a mantener tu flora bacteriana limpia, ayuda a que tu intestino se mueva, Qué importante es el peristaltismo, así se llama el movimiento intestinal. Qué importante es que tus intestinos se muevan para que puedan ir llevando poco a poco el bolo fecal a través de tus intestinos y que todo pueda salir felizmente. Cuando esto no ocurre, cuando nosotros tenemos problemas de inflamación, irritación, cambios en el pH en nuestro intestino, cuando tenemos acidez, gastritis, estamos teniendo graves problemas de digestión. Estamos problem teniendo problemas de absorción de nutrientes y no estamos aprovechando lo que nos estamos comiendo. Ahora, tú me puedes decir, doctora, yo no siento nada malo en mi intestino, yo tengo un intestino regular. Si tú estás comiendo excesos de grasa, si tú estás comiendo excesos de químicos, comidas industrializadas, comidas fritas, comidas empanizadas, excesos de azúcares... Eh, industrializados, por ejemplo, el jarabe de maíz alto en fructosa, que viene en los jugos, en los refrescos, en las golosinas, en los pastelitos. Aunque no te estés sintiendo mal, tú estás generando un daño crónico, constante, continuo en todo tu aparato digestivo. Por eso es importante que estemos conscientes de que la fibra, por lo menos, es un factor benéfico para nuestro aparato digestivo y que cuando lo consumimos día con día como debe de ser, vamos a tener un aparato digestivo más sano. 25 a 30 gramos es lo que necesitamos todos los días. Suena poquito, 25 a 30 gramos. Bueno, pues yo les quiero dar un ejemplo muy práctico. Una naranja, si tú la pelas, tiene mucho gabazo, nosotros le llamamos gabazo, no sé cómo le llamen ustedes, pero lo que nosotros vemos como la fibra de la naranja se ve mucha y se siente cuando tú te la comes. Bueno, una naranja nos va a aportar aproximadamente 1.5 a 2 gramos de fibra en una naranja. Tendrías que consumir 10 o 15, 20 naranjas para que puedas obtener los 25 a 30 gramos de fibra que tu cuerpo necesita. Pero cada naranja es una cucharadita de azúcar, ¿recuerdas? Entonces, ¿cómo vamos a obtener esos 25 a 30 gramos? Podrías obtenerlos si en la mañana te comes un plato grande de verduras y en la tarde te comes otro plato grande de verduras y en la noche te comes un racimo completo de apio y lo vas a lograr. ¿Quiénes de nosotros vamos a hacer eso? Ni siquiera yo que sé el beneficio de la fibra, ni siquiera yo que enfatizo tanto en mi alimentación en casa y que cuido lo que llevo a mi casa, logro tener 25 gramos diarios con la alimentación que yo me propongo. Por eso es muy importante siempre suplementarnos con fibra. La fibra tiene una particularidad. Como no tenemos enzimas, cuando tú empiezas a comer fibra empiezas a sentir mucho movimiento intestinal, puede ser que te distiendas o incluso que sientas gases. Y eso es normal al principio. Tu cuerpo tiene que ir acoplándose. Es muy importante que siempre que intentes consumir fibra, lo hagas con agua. La fibra tiene que diluirse en el agua para que pueda tener un efecto benéfico. Si nosotros no consumimos la cantidad de agua necesaria con la fibra que estamos agregando en nuestra dieta, podemos tener muchos problemas digestivos al principio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está acostumbrado. Para acostumbrarlo necesitamos ir agregando fibra poco a poco. Nuestro producto maravilloso de fibra activa nos da 5 gramos de fibra en cada cucharada. Podemos empezar con media cucharadita y un vaso de agua. O podemos agregar una cucharadita completa y un vaso y medio de agua, irlo aumentando poco a poco conforme vamos sintiendo que nuestro organismo se va sintiendo mejor, que nuestro sistema digestivo está funcionando mejor. Entonces, no olvidemos la fibra como parte importante de nuestra filosofía de nutrición en Herbalife. Hay otro factor que no podemos dejar eh, pasar de alto que es el agua, ahorita lo mencioné, acuérdense que el 60% de nuestro organismo está conformado por agua. Una ventaja que tenemos en Herbalife es que nosotros consumimos agua todo el día, con nuestro té, con nuestro aloe, con nuestro batido o incluso eh, con nuestros suplementos, ¿verdad? Al estar tomando nuestros suplementos, pues necesitamos estar consumiendo agua. Eso es algo muy benéfico para nosotros, porque mantenernos bien hidratados es parte esencial de nuestra salud. Hay un factor que ustedes deben conocer. Cuando ustedes sientan sed, es porque ya tienen algún grado de deshidratación. No se esperen a sentir sed. Tienen que tomar agua durante todo el día con conciencia. Porque si no, una vez que ustedes tengan sed, quiere decir que su cuerpo ya está teniendo ciertas deficiencias en su acción bioquímica. Y no queremos eso. En Herbalife sabemos que la hidratación es parte muy importante de nuestra nutrición. Otra de nuestras filosofías de nutrición. Y bueno, algo que yo quiero recalcar es en el desayuno. ¿Por qué para nosotros es tan importante el desayuno? No nada más para nosotros en Herbalife. En todo el sector salud sabemos que el desayuno es el alimento más importante de nuestro día. Pero hay algo bien importante acerca del desayuno. No todas las personas desayunan. No todas las personas acostumbran a su organismo a recibir el combustible desde temprano en la mañana. Y muchas veces las personas se acostumbran a consumir grasa o consumir mucho carbohidrato durante la mañana. Hay una gran diferencia entre desayunar mucho carbohidrato o desayunar un alimento balanceado. Una gran diferencia. Las personas que consumen en la mañana mucho carbohidrato, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a comer galletitas, panecito, el café o el té, pero con algo dulce, van a tener una fuerza, una energía inmediata muy buena, pero a las dos horas su energía va a bajar. Y una vez que su energía baje, ustedes van a tener apetito y van a querer volver a comer durante el día. Pésimo, mala elección. Si tú consumes un alimento balanceado rico en proteína, vas a tener una cantidad de azúcar más estable en tu sangre durante la mañana, de manera que no te vas a sentir ni bajo de energía a las dos horas, ni tampoco con mucho apetito. Nuestro desayuno es muy importante. No nada más para mantenernos aseados y para darnos energía durante la mañana, sino que también ha comprobado en estudios de investigación que un desayuno adecuado y proporcional durante las mañanas ayuda a las personas a mantenerse mejor en su peso o incluso a lograr el peso que ellos están buscando o mantener un peso que ya perdieron anteriormente. ¿Cómo podemos obtener un desayuno óptimo? Bueno, nuestra compañía tiene 33 años en el mercado. Tenemos un staff científico increíble que está detrás de todos estos productos. Tenemos médicos, expertos, eh, doctorados en bioquímica de los alimentos, en nutrición, y con ello hemos logrado los mejores productos en el mercado. Nuestro Fórmula 1 es el mejor desayuno que cualquiera puede tener. ¿Y por qué lo complementamos con nuestro aloe o con nuestro té concentrado de hierbas? Cuando nosotros empezamos el día, consumir un té concentrado de hierbas con todos los beneficios que nos ofrece nuestro té es... Preparar nuestro aparato digestivo para la mejor digestión que podamos tener. ¿Qué sucede cuando la gente empieza a consumir el té y el aloe antes de su batido? Empiezan a tener resultados maravillosos en su aparato digestivo, que es precisamente lo que necesitamos para poder absorber y aprovechar todos los nutrientes que nuestro Fórmula 1 nos da. Nuestro té concentrado nos da precisamente hierbas, nos da fibra. Los antioxidantes que nos pueden ayudar a tener un aparato digestivo sano y junto con el aloe, que sabemos todas las ventajas que la que sábila tiene. Esta sábila eh, se ha usado en Sudamérica y en Centroamérica por años, por miles de años. Nuestras abuelas y bisabuelas lo utilizaban, pero tiene beneficios antioxidantes, beneficios calmantes, hace que nuestro aparato digestivo se encuentre óptimo. Para recibir los nutrientes que nuestro Fórmula 1 nos va a proporcionar. Después de que ya tuvimos nuestro aloe, nuestro té y nuestro aparato digestivo está listo para recibir nuestro alimento, tenemos a nuestro maravilloso Fórmula 1. Nuestro Fórmula 1 supera nuestras expectativas y las de cualquiera. Nos ofrece todas las vitaminas que nuestro cuerpo necesita, todos los minerales, la proteína, el carbohidrato, la grasa buena que tu cuerpo necesita para un alimento. Por eso lo conocemos como reemplazo alimenticio. Europa ya aceptó los reemplazos alimenticios para mantener tu peso o incluso para bajar, lograr el peso ideal. Hemos tenido varios pasos importantes en cuanto a reemplazos alimenticios se refiere. Pero lo más importante es que nosotros tenemos al mejor reemplazo alimenticio que nos va a ayudar a mantener esa energía, esa masa muscular, esa fortaleza. Y acuérdense, algo que es muy importante, nuestros productos nos permiten personalizar, obtener cada quien. Lo que su cuerpo necesita. Herbalife Fórmula 1 nos ofrece a todos lo básico: los micronutrientes que nuestro cuerpo necesita, los macronutrientes que nuestro cuerpo necesita, el carbohidrato que tu cuerpo necesita para un alimento durante el día. Si tú estás pensando en lograr un peso ideal, bajar algunos kilos porque traes grasa de más en tus órganos, puedes utilizarlo dos veces al día y complementarlo con una alimentación rica en proteína, baja en carbohidratos, baja en grasa mala rica en grasa buena, por dar mucho líquido, obviamente fibra en tus batidos, dos veces al día, una comida completa. Si tú ya bajaste de peso o incluso tienes un peso ideal porque haces ejercicio y porque estás muy comprometido con la empresa, bueno, entonces ya nada más un batido al día, que puede ser tu desayuno óptimo, y dos alimentos sanos, proporcionalmente balanceados. Estoy segura que todos podemos lograrlo a través de las herramientas que el nos está ofreciendo. Hay algo muy importante que sucede allá afuera. Las personas logran bajar su peso, pero después de varias semanas o meses o incluso años, vuelven otra vez a aumentar el peso que antes tenían, es decir, a un sobrepeso, a una obesidad. ¿Por qué sucede esto? Primero que nada por la genética. Las personas tenemos una determinada genética que nos hace, por supuesto, volver a aumentar el peso que habíamos perdido o nos ayuda. Pero también existe razón. Las personas hacen una dieta, empiezan a comer muy sano. Y cuando vuelven a su previa dieta o a la dieta que tenían antes de bajar de peso, vuelven a aumentar de peso. ¿Qué pasa con Herbalife? ¿Por qué, con, ¿Por qué nosotros eso no nos sucede? Porque nosotros no somos una dieta. Herbalife no es una dieta. Herbalife es un plan alimenticio que nos ayuda día a día a cambiar hábitos. De eso se trata. Se trata de mejorar nuestros hábitos y de irlos cambiando paulatinamente. Y como no es fácil, nos da las herramientas es precisamente mi definición más exacta que he logrado hasta ahora acerca de nuestros productos es que nuestros productos son una herramienta confiable que nos facilita la nutrición no es fácil saber exactamente cuántos nutrientes necesitas cuántos micronutrientes cuántos macronutrientes de dónde vas a obtener la fibra no es fácil ya lo vimos ahora pero no es imposible porque tenemos herramientas que nos facilitan nuestra nutrición proporcional o proporcional ¿Cómo podemos nosotros transmitir este mensaje? ¿Cómo es posible que ustedes transmitan ese mensaje? ¿Saben cómo los conoce a ustedes el doctor David Heber? El doctor David Heber dice que ustedes son agentes de cambio. A mí se me hace hermoso. Sinceramente, para mí es un honor trabajar para ustedes porque ustedes son los agentes de cambio que van a lograr que las estadísticas de enfermedades en nuestros países cambien. Qué caro nos sale enfermarnos. También ya lo dijo el doctor Luis Narro en su libro. La salud es riqueza, por supuesto. ¿Qué caro nos sale enfermarnos en todos los aspectos? Mantenernos sanos es un privilegio. Y si está en nuestras manos, mucho mejor aún, porque depende mucho de nosotros. Entonces, ¿de qué manera puedes tú transmitir ese mensaje a las demás personas? A través de vivirlo. La única forma en la que uno puede ser convincente con los demás es a través de vivirlo. Yo sé que no es fácil transmitir el mensaje a las personas que no están conscientes y que no saben la importancia de la salud. Tú ves a las personas con sobrepeso y obesidad comiendo muy mal y tú les dices que está mal, que van a tener problemas de salud en el futuro y no te creen. Está bien, ve con las personas que te crean, ayuda a las personas que te crean. Pero recuerda, esto que tú estás haciendo es una misión, es un compromiso que tenemos nosotros con ustedes, ustedes con nosotros y todos nosotros juntos con la comunidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? por supuesto que conociendo el producto, consumiéndolo, tomándolo, Margius también lo dijo. Consume el producto, pruébalo, es la forma en la que te vas a enamorar de él. Eso pasó también con tu pareja. Cuando tú lo conociste, luego tuviste que probarlo y finalmente te enamoraste. Entonces, eso mismo va a pasar con tu suplementación y con tu alimentación. ¿Y sabes que digo siempre? Que la gente no hace lo que tú le dices que haga. La gente quiere hacer lo que ve que tú haces cuando ve resultados increíblemente buenos en tu vida. En todos los aspectos. En el aspecto de salud. En el aspecto de composición corporal. En el aspecto de energía. Incluso en el aspecto económico. Ellos quieren ir de viaje a donde tú vas de viaje. Ellos quieren ganarse los premios que tú te ganas. Ellos quieren tener lo que tú tienes. Porque es hermoso ver cómo en Herbalife la gente se va transformando y se va enamorando. Y yo estoy segura que ustedes, si conocen a algunos de los médicos del Nutrition Advisory Board, o del Consejo Consultor de Nutrición, también se han dado cuenta de esos cambios. Si alguno de ustedes me conoció a mí hace seis años cuando llegué a la empresa, también ha logrado ver un cambio dentro de mí, un cambio en mi forma de expresarme, en mi forma de actuar. Por supuesto que yo fui muy fácil, yo me enamoré muy rápido de los productos, pero la verdad es que es lo que nosotros conocemos como herbalizarse. Ustedes la única forma en que podrán herbalizarse es a través de conocer el producto, tomarlo y por supuesto... Dar el mensaje adecuado y correcto. Hay algo muy importante en nuestra compañía. Estamos trabajando con la ética, con los valores, desde el, lo más alto de nuestra compañía, hasta en cualquier nivel. Es muy importante que mantengamos nuestros valores, que mantengamos una empresa ética y profesional, a través de decir solamente la verdad acerca de nuestros productos. Nuestros productos no necesitan que les inventes nada. Son maravillosos, así tal cual es tal cual son. El beneficio en la nutrición que nos dan es increíble. La herramienta, lo que nos facilita nuestra vida y nuestra nutrición, también lo es. De manera que yo los invito a que seamos congruentes, a que nos comprometamos ustedes con nosotros, nosotros con ustedes y todos juntos con la comunidad para verdaderamente poder hacer un cambio positivo. Tienes todo el apoyo, tienes todo el respaldo. 27 médicos en el Consejo Consultor de Nutrición, ¿verdad? Alrededor de todo el mundo. Y la idea es... Después de varios años tener un médico en cada país. Tenemos también eminencias científicas como el doctor Luis Narro, que decidió estar con nosotros hace ya casi 10 años. El doctor Luis Narro es premio Nobel 1998 por los estudios que llevó a cabo durante toda su vida acerca del óxido nítrico. ¿Cómo prevenir infartos? ¿Cómo cuidar tu sistema cardiocirculatorio para que tú puedas prevenir infartos? Recuerda, los problemas de corazón, los infartos... Eh, los problemas cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte a nivel mundial. Imagínense qué importante es el descubrimiento que el doctor Louis Narro logró y que fue premiado, por supuesto, en 1998 por ello. Es un orgullo contar con médicos como la talla de nuestro doctor Louis Narro. Verdaderamente, eh, gente muy capaz, científicos comprometidos, es lo que tiene nuestra empresa. Y siempre tenemos a los mejores. El doctor Gary Small, el doctor David Heber, el doctor Bill Francos. Realmente debemos, yo me siento muy orgullosa, yo sé que tú también te sientes muy orgulloso de formar parte de una empresa tan profesional, tan ética y tan vanguardista. Acuérdense, 33 en el, años en el mercado se dicen fácil, pero no hay ninguna empresa de nutrición que haya logrado mantenerse en los niveles en que nos hemos mantenido y cómo estamos creciendo a través de tantos años. Cuando empezamos la plática de nutrición, cuando empezamos este entrenamiento, yo les dije que había factores que no podíamos separar. La buena alimentación, de la cual ya hablamos, cómo lograrla, la proporción de los macronutrientes, una buena suplementación, cómo hemos logrado avanzar en la ciencia, en donde realmente ahora se recomiendan en las guías alimentarias de los americanos los suplementos como parte de una buena alimentación. Y el ejercicio, señores. El ejercicio ya no es una opción. El ejercicio tiene que ser parte integral de nuestra vida. No importa la edad que tengas. El ejercicio tiene que ser parte integral de tu vida. Si lo que buscas es una salud óptima. Si lo que buscas es una composición corporal óptima. Tú necesitas mantenerte haciendo ejercicio. Uno de los ejercicios más simples y más sencillos que hay es el caminar. Incluso es uno tal vez de los mejores que existe. Y no te implica tanto esfuerzo. No te implica muchas veces tiempo ni siquiera dinero, solamente necesitas unos zapatos cómodos para poder caminar. Pero vamos a hablar un poquito acerca del ejercicio. La importancia del ejercicio radica en muchas áreas de nuestro organismo. Primero que nada, el ejercicio beneficia a nuestro sistema cardiovascular y circulatorio, porque hace que tu corazón trabaje, que se mantenga activo durante un tiempo determinado y precisamente lo estás eh, alimentando, estás alimentando esa necesidad de nutrientes. Cuando tu corazón hace ejercicio, se aprovecha de todos los nutrientes que tú consumes durante el día para mejorar su composición. Es decir, vas a tener un corazón fuerte, un corazón con energía, un corazón que va a resistir cualquier susto que le des. Y luego tenemos también los beneficios musculares, osteomusculares. Estábamos hablando hace un momento de la importancia de la proteína. La proteína es sumamente importante en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener nuestra masa muscular. Nuestro corazón también está hecho de músculo. Entonces, tener una buena masa muscular también estamos hablando de nuestro corazón y todo nuestro sistema cardiovascular. Ahora, el beneficio emocional, psicológico, también es una evidencia científica. Las personas cuando hacen ejercicio o cuando hacemos ejercicio, generamos unas sustancias en nuestro cerebro que se llaman endorfinas, generamos adrenalina, que es una sustancia que nos hace estar felices, eufóricos, con energía. ¿Cuántas veces has escuchado a las personas decir, me siento cansado para hacer ejercicio? ¿Cuántas veces has escuchado decir, no tengo energía? Nosotros no tenemos pretexto. Tenemos las herramientas que nos van a ayudar a tener energía. Tenemos las herramientas que nos van a nutrir. Y tenemos todo el soporte de una empresa que está comprometida a cambiar el estilo de vida de las personas a un estilo de vida activo. No tenemos pretexto. Nosotros podemos empezar a hacer ejercicio porque los beneficios que vamos a recibir van a ser muchos. El ejercicio también va a mejorar tu sistema osteomuscular, tus huesos, tus articulaciones. Si alguno de ustedes ya está pisando los 40 años, los 45, los 50, ya lo habrá sentido. A veces nos cuesta trabajo levantarnos o incluso apoyarnos en nuestras rodillas, ¿verdad? en el piso porque luego no podemos levantarnos con facilidad porque nos quedamos este, con dolor, ya lo empezamos a sentir conforme pasan los años. Entonces, Qué importante es también la elasticidad, la flexibilidad y ese beneficio, por supuesto, que nos los va a dar solamente el ejercicio. Ustedes guarden algo en su cabeza, una expresión que probablemente sea un poquito común, pero que es muy práctica. Máquina que no se mueve se atrofia. Si tu organismo no se mueve, se va a atrofiar. Ya sea que estemos hablando de huesos, de articulaciones, de masa muscular, incluso de cerebro. Ya lo dijo el doctor Gary Small, cuando hablamos de salud cerebral también estamos hablando de ejercicios mentales. ¿Por qué? Pues porque nuestro organismo necesita mantenerse en movimiento constante. ¿Okay? En una de las diapositivas que les estoy mostrando, mostramos dos situaciones muy particulares. Y eso es nada más para que ustedes sepan lo que va a ocurrir con su organismo si no me hacen ejercicio o me consumen la cantidad de proteína que su cuerpo necesita. En esta diapositiva mostramos a dos mujeres. Se les hizo un corte a nivel de la pierna, ¿verdad?, con resonancia magnética nuclear. Y vimos cómo la chica joven de 21 años de edad tiene una masa muscular mayor. La parte oscura es masa muscular. La parte blanca es grasa. Esta chica tiene mucho más músculo y poquita grasa alrededor. Y luego vemos el corte de una jovencita de 63 años, 65 años, que tiene mucho más área blanca, es decir, tiene mucho más grasa en su pierna que masa muscular. También eso es algo bien importante, porque no nada más pierdes masa muscular, sino que la grasa empieza a ocupar su lugar. Y tú si lo ves físicamente, pues puedes ver la pierna flácida, la pierna más delgada, que la de la persona que tiene más masa muscular. Pero la fuerza también disminuye. Nosotros podemos prevenir eso a través de el ejercicio y una buena cantidad de proteína en nuestra alimentación. Muchas veces el problema del ejercicio es que tú no sientes los beneficios hasta dos o tres meses después y te cuesta trabajo persistir en el intento. Ahorita yo te voy a dar un consejo, una recomendación, pero en la empresa estamos conscientes de ello. No es fácil hacer ejercicio. A muchas personas no les gusta hacer ejercicio y les cuesta trabajo empezar. Nosotros estamos promoviendo continuamente un estilo de vida activo. Y fíjense, ahora hemos eh, llegó a nuestra compañía un gran elemento ¿verdad? que está trabajando en esta área fuertemente. Su nombre es Samantha Clayton. Ella es directora de fitness dentro de la compañía y está encargada de hacer que las personas dentro de Herbalife aprendan lo importante, agarren conciencia de la importancia del ejercicio. En la siguiente diapositiva les muestro qué importante es el apoyarte con una buena nutrición. Fíjense, hacer ejercicio. Sin nutrirte adecuadamente, lo único que estás haciendo es gastando tu organismo. Una persona que hace muchísimo ejercicio, pero que no toma la suficiente proteína, que no toma los suficientes micronutrientes y antioxidantes, está desgastando su cuerpo. Es como correr un automóvil sin combustible suficiente. Finalmente te va a dejar en algún momento. ¿Por qué? Porque lo estás gastando sin recuperar lo que necesita recuperar. Cuando nosotros queremos recuperar lo que acabamos de utilizar en un ejercicio, Debemos pensar en ese momento que es, son 30 minutos después del ejercicio aproximadamente, 30 a 45 minutos, nosotros lo conocemos como periodo ventana, porque es el momento perfecto para que tú le des nutrientes a tu organismo y él los aprovecha al máximo. Si tú estás pensando en hacer masa muscular, estás muy delgado, quieres mejorar tu masa muscular, haces ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza y los 30 a 45 minutos después de tu ejercicio te vas a suplir con proteína, 15, 25 gramos, 20 gramos, dependiendo de tu, tu estatura, dependiendo de, 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 de tu total masa muscular, dependiendo de tu edad. 15 gramos pueden ser suficientes después de tu ejercicio. Nosotros ya tenemos un magnífico apoyo, un magnífico apoyo eh, en nutrición, ¿verdad?, de en Herbalife, a, a, eh, a través de nuestros productos de proteína y que podemos personalizarlos, etcétera, etcétera. Entonces, no olvidemos que un buen ejercicio siempre va acompañado de una buena nutrición. Y que la nutrición hace la diferencia en un deportista. Una persona que hace ejercicio con regularidad, que quiere mejorar sus tiempos, que quiere eh, optimizar lo que ha logrado o lo que ha hecho en cuanto a ejercicio se refiere, necesita tener un apoyo nutricional óptimo. Y bueno, hay una oración, una frase que a mí me gusta mucho, que dice que si tú no mides lo que haces, nunca vas a lograr mejorar. No importa de lo que estemos hablando, tú tienes que medir lo que haces. Si no lo mides te vas a aburrir y lo vas a abandonar o nunca vas a mejorar. ¿A qué me refiero con esto? Si tú piensas caminar, empieza a medir en cuánto tiempo caminas en un parque. Una vuelta al parque te lleva tanto tiempo y lo apuntas. Tú te vas a dar cuenta con el tiempo que en menos tú, tú te vas a dar cuenta con el paso de los días que en menos tiempo vas a lograr darle la vuelta al parque y te vas a cansar menos. El ver que tu cuerpo va mejorando que tus músculos van mejorando, que tu corazón tiene una mejoría, porque ya no te cansas, hace que te motives a continuar con este esfuerzo. Porque quién quiere levantarse más temprano de lo que se está levantando? ¿Quién quiere levantarse a las 5 de la mañana a correr o andar en bicicleta o, o, o a nadar? La verdad es que yo preferiría estar en la cama, pero muchas veces me levanto porque estoy comprometida, estoy viendo mis beneficios. Yo los tengo escritos, cómo he mejorado en mis tiempos, cómo he mejorado en mi fuerza. ¿Cómo he mejorado en mi condición física? Obviamente yo me mido ya con, con mi reloj para revisar mi frecuencia cardíaca, yo me mido ya con, eh, con todo los, lo, lo que necesito para saber en dónde estoy parada y hacia dónde voy. Yo tengo una meta dentro de, mi, dentro de mi composición corporal, tengo una meta dentro de mi rendimiento físico, yo me pongo metas y voy viendo cómo voy evolucionando. Ahora vamos a contestar unas importantes preguntas que ustedes nos han hecho y que es muy importante que tengan la respuesta. Recuerden, toda la información es solamente para su conocimiento general y no es un sustituto de consejería médica o tratamiento para condiciones médicas específicas. No podemos y no damos consejería médica. Esta información no tiene la intención de sustituir al consejo de su médico de cabecera. Siempre recordamos a personas con problemas de salud y o que tomen medicamentos, que consulten con sus doctores antes de cambiar sus regímenes alimenticios o incluir suplementos dietéticos. Sugerimos que los interesados lleven las etiquetas de los productos que deseen consumir a sus doctores. Las etiquetas tienen información acerca de ingredientes, alergenos comunes y advertencias. Agradecemos que nos hayan hecho llegar sus inquietudes. Y los invitamos a que nos vuelvan a escribir si ustedes o sus clientes tienen otras dudas. Profesionales de salud también pueden comunicarse con nosotros directamente. Nuestra primera pregunta, desde Ecuador. ¿El suero de leche que se usa en el polvo de proteína personalizada podría generar malestar, como sucede con las personas que son intolerantes a la lactosa? El suero de leche es un derivado de leche. Por lo tanto, si una persona experimenta malestares cuando consume leche u otros productos lácteos, es posible que lo mismo suceda si consume suero de leche. A pesar de que el polvo de proteína personalizada está principalmente constituido por proteína de soya, sí contiene suero de leche en menor cantidad. Por lo tanto, este producto podría causar ciertas molestias semejantes a las que causan o que tienen las personas con intolerancia a la lactosa. Nuestra segunda pregunta viene desde Venezuela. Para mis entrenamientos y carreras, ¿debo desayunar bien? ¿Un batido cargado o no desayunar? Los nutricionistas generalmente recomiendan consumir algún alimento antes de hacer ejercicio en las mañanas. Hacer el ejercicio en ayunas lo que podría provocar es que te sientas débil o que te sientas mareado con un nivel bajo de azúcar durante tu ejercicio. Un batido que contenga carbohidratos puede darle la energía que necesita para empezar el día. La duración y la intensidad del ejercicio es lo que va a determinar cuántos carbohidratos necesita para su ejercicio para que no pierda esa energía durante su ejercicio y no pierda el rendimiento. Esta pregunta fue hecha en Chile. Si una persona se dializa, ¿puede tomar batido Fórmula 1? Las personas con insuficiencia renal que siguen un tratamiento de diálisis tienen dietas especiales. Generalmente los médicos instruyen a sus clientes controlar el consumo de sal, de proteína, de líquidos, potasio, etc. Sugerimos que las personas interesadas lleven la etiqueta de los productos que deseen consumir a su doctor. Las etiquetas tienen información acerca de los ingredientes, de alergenos comunes y de advertencias para que el doctor determine si los productos son apropiados. Esta pregunta fue hecha por un equipo presidente desde Colombia. ¿Podrían explicar la política de recomendación de productos en los embarazos y en los niños? Vamos a ver la recomendación en Colombia para los niños. Los suplementos nutricionales y dietéticos Herbalife están destinados a mantener una buena salud, como parte de un estilo de vida activo y son seguros cuando se usan siguiendo las instrucciones en las etiquetas. Aunque nuestros productos están formulados para ser consumidos por adultos y las etiquetas están basadas en la ingesta diaria recomendada para adultos, los padres pueden ofrecer un batido BarLife ocasionalmente a sus hijos mayores de 4 años como un bocadillo, sin suprimir ninguna de sus comidas habituales. BarLife no recomienda que niños consuman Fórmula 1 o cualquier otro producto para la pérdida de peso, especialmente durante sus años de crecimiento y de formación. Dado que los productos Herbalife están diseñados para satisfacer las necesidades nutricionales de adultos, los padres deben consultar con el pediatra si sus hijos pueden consumir nuestros productos o si son apropiados para ellos. Y recuerda, nunca estás solo. En Herbalife siempre tienes compañía. Siempre habrá alguien que sepa más que tú y tú debes estar dispuesto a aprender. Siempre habrá alguien que esté dispuesto a enseñarte, pero sobre todo, Debes contar con el staff científico que siempre estamos avalando nuestros productos, que siempre estamos buscando los mejores productos del mercado y que siempre estamos buscando mejorar la salud a nivel comunitario, a nivel mundial. Estamos ya en 90 países a nivel mundial. Es un sueño hecho realidad. Mark Hughes lo soñó y se está haciendo realidad en nuestros tiempos. Somos afortunados de estar viviendo esa expansión global ¿verdad? de nuestra compañía. Y no es nada más y nada menos porque tenemos los mejores productos del mercado, el mejor staff científico, el control de la semilla a tu mesa, un control que cada vez estamos teniendo eh, eh, abarcando más, ¿verdad? Comprando eh, sembradíos de soya, de de sábila, ¿verdad? Acabamos de adquirir una nueva eh, manufacturera en Carolina del Norte, ¿verdad? Que va a empezar a funcionar en el 2014, maravilloso. Nuestra empresa está creciendo porque tenemos el mejor producto, el mejor staff científico de excelencia. Tenemos el control de nuestros productos de la semilla a la mesa. Pero sobre todo, ¿sabes por qué estamos creciendo tanto? Porque tenemos al mejor distribuidor. A los mejores distribuidores, a los más éticos, más comprometidos y sobre todo que van a promover con el ejemplo. Un compromiso que tenemos nosotros los médicos, la compañía en general y el distribuidor. Un compromiso que realmente nos hace agentes de cambio. Y eso de verdad nos debe llenar de mucho orgullo. Muchísimas felicidades a todos, a cada uno de ustedes. Ojalá que haya sido de mucha utilidad este entrenamiento y verdaderamente me siento orgullosa de ser parte de tu compañía y de trabajar para ti. Muchísimas gracias.